A Chamorro, un allanamiento tempranero, resultó aprehendida una persona vinculada al asalto a una cadena de comidas rápidas, ¿no? Adelante, ¿cómo estás, Fernanda? Así mismo, ¿qué tal, Roberto? Amalia, el saludo a la teleaudiencia también. Estamos hablando de un allanamiento a tempranas horas de esta mañana por parte de agentes de la División de Robos y Hurtos de la Policía Nacional. Las piezas claves que todavía faltaban eran dos personas, dos supuestos motoasaltantes ya plenamente identificados también mediante imágenes de circuitos cerrados y también fotografías en las que aparecen juntos. Son hermanastros y ambos integraban o encabezaban aparentemente una banda que se dedicaba pero a asaltos a varios negocios y que resultaban con botines realmente millonarios. Y vamos a hacer un recuento antes de escuchar lo que era la detención de Luis Fernando Barrientos, uno de los dos hermanastros que cayó esta mañana temprano. Él tiene tan solo 21 años, no tiene antecedentes penales y estaba viviendo desde hacía 15 días nada más dentro de lo que era un inquilinato en la zona de Barrio Obrero. Hasta allí llegó la Policía Nacional y se dio con su detención porque son tres casos que ocurrieron en cuestión de un mes nada más. Son tres casos investigados. El primero hablamos de la cadena de comidas rápidas que está ubicada sobre la avenida Carlos Antonio López, esquina Doctor Paiva. Ese fue el lugar del primer atraco que teníamos también y que es investigado por la policía, en este caso que se daba en fecha 16 de febrero. En aquel entonces, estas dos personas, dos hombres, salían o bajaban de una motocicleta, ingresaban al local y se alzaban con más de 10 millones de guaraníes. Después de eso, fue el 26 de febrero cuando hacen otro asalto más, en este caso a un local, a una boca de cobranzas ubicado en el Bañado Sur. Imagínense, Roberto, Amalia, en esa ocasión se alzaron con más de 100 millones de guaraníes y después de eso vuelven al mismo lugar, al mismo local de comidas rápidas del barrio Sajonia. Mismo lugar, mismo local y coincidentemente lo hacen un mes después. El primer asalto fue el 16 de febrero, el siguiente asalto al mismo local de comidas se da el 16 de marzo pasado, en donde ya se alzan con un botín menor de 4 millones de guaraníes, ganancia que se tenía en este local. Vamos a escuchar lo que mencionaba al respecto de este operativo tempranero el comisario César Diarte. En este segundo allanamiento sí ya pudimos ubicar a esta persona, y quien sería el autor de varios hechos registrados en Asunción. Son una seguidilla prácticamente de asaltos que ellos realizaban. Sí, justamente la forma que nos llamó más la atención fue el asalto que realizó dos veces en el local de Don Vito. Del barrio Sajonia. ¿Sí? Exactamente, en el mismo local. ¿Era prácticamente una banda de familiares, se podría decir? O sea, dos personas que son familia. Y bueno, son dos hermanos. Los datos lo que tenemos, hasta ahora tenemos una persona prófuga. Pero no descartamos que haya más personas en este grupo. Y en este caso, lo que hoy se pudo incautar era lo que ya veíamos, arma y la motocicleta. Y una motocicleta que se utilizó en el hecho. En el caso anterior, en el allanamiento anterior, comisario, ¿qué era lo que se tenía? En el allanamiento anterior encontramos prendas de vestir, cascos, el cual utilizaban en el hecho. ¿En ambos hechos? En ambos hechos. En todos los hechos que ellos fueron a todo el hecho. El operativo realizado esta mañana es el segundo en torno al caso en el cual se investiga a esta banda, a esta familia de asaltantes o supuestos asaltantes. Estamos hablando de que el 21 de marzo pasado ya los mismos agentes llegaban hasta la vivienda de los padres de estos dos hombres en zona del Bañado Sur. Ahí encontraban el casco que habrían utilizado los mismos, según las imágenes de circuito cerrado, para ingresar a estos locales y cometer dichos atracos, y también se encontraban algunas ropas. Hoy recién se dio esta detención bastante importante porque aparentemente
aparentemente Barrientos era el hombre que se ve que desciende de la motocicleta e ingresa primeramente a los locales que luego fueron asaltados. Conversamos con él y en un primer momento, cuando salía él de la vivienda en donde era detenido esta mañana, él nos decía que sabía dónde estaba su hermanastro, Mario Jiménez, quien está todavía siendo buscado. Después conversamos otra vez con él y nos dijo que no conoce el paradero del mismo. Escuchemos. No, es cierto todo lo que dicen de vos. No, no es cierto. No es cierto. No. ¿A vos a qué te dedicabas? Yo vendo en el WhatsApp, hago compra y venta de perfumes. ¿De perfumes? Sí. ¿Hace mucho ya que hacías esas cosas? Sí. ¿Trabajabas así, tenías el negocio con tu hermano? No. Él es tu hermanastro, ¿eh? Pero tiene el mismo apellido. Sí. ¿Vivían juntos ustedes? No. ¿Dónde vivían antes? De ahí por Bañado, más o menos. Sí. ¿Y hace cuánto? ¿Hace poquito nomás que te mudaste ahí donde estabas hoy? Sí, mucho ya. ¿Hace mucho ya? Sí. ¿Hace cuánto más o menos? No sabría decirlo. ¿Pero tenés hijos, familia? Sí, tengo. Es mentira entonces lo que dicen de vos. Sí. ¿Y esta pistola de quién era este revólver? No sé. ¿Encontraron ahí en la casa nomás? Encontraron nomás. ¿Cómo? Encontraron nomás. Encontraron nomás. Pero esa moto que se trajo, ¿qué es tuya? Sí. ¿Vos no sabés si alguien usó para el asalto? ¿No? No. ¿Sabía de estos casos de asalto? Bueno. Porque uno fue más o menos hacia tu casa. No. ¿El arma no era tuya entonces? No. ¿Y ese cuchillo tampoco? No. ¿Y los cascos que se encontraron en la casa de tus papás? Eso yo no sé. Haciendo un recuento rápido, Roberto Amalia, estamos hablando que desde el 16 de febrero al 16 de marzo esta supuesta banda de hermanos que asaltaban locales se alzó con más de 115 millones de guaraníes tan solo en tres de los casos que se conocen. Sin embargo, ellos ya aparecían en el radar de la Policía Nacional desde aproximadamente el mes de diciembre del 2018 y que estaban ya siendo investigados por otros casos también de asaltos. Hoy se dio con la detención de Luis Fernando Barrientos, uno de los implicados, y faltaría ahora su hermanastro Mario Alberto Jiménez, quien continúa siendo buscado también en esta zona porque ellos prácticamente se movían en zona de Asunción, barrio Sajonia, barrio Obrero, Bañado Sur, así que se lo está buscando también afanosamente y por sobre todo se pide la colaboración de la ciudadanía para saber de su paradero.